Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Señor, y mi corazón y mi carne.
que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis. Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura, hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob. Llévate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa, hay más que otros. De la casa de Dios a vivir con los malvados, porque el Señor es mi escudo, que da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso de en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón y mi carne se alegran por ti, Dios mío. Pueblos numerosos caminarán hacia el monte del Señor. Aleluya. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. En la cima de los montes, encumbrados sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Y harán venir sus manos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él los instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas portarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblos numerosos caminarán hacia el monte del Señor. Aleluya. Decid a los pueblos, el Señor es nuestro rey. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria.
todas las naciones, porque es grande Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Bueno, dioses de los gentiles son la apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Por la vida que salva presente, fuerza y esplendor están en su templo. Familia de los pueblos, aclamada al Señor, aclamada gloria y el poder del Señor. Aclamada gloria y el nombre del Señor, entre todos sus amplios trayendo de ofrendas. Os ante el Señor en el barrio sagrado, y entre su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es rey, el adversario es rey, Dios se moverá, el que gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, y vitoree los campos y cuanto hay en ellos, aclame los árboles. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orden con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. De la carta a los romanos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Trabajad por conseguir, no en la libertad del cielo, sino en el alimento que permanece y la vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Segura
A Cristo, a quien el Padre ha enaltecido, dándole en herencia a todas las naciones, y digámosle, suplicantes, por tu victoria, sálvanos, Señor. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Señor Jesucristo, que tu victoria destruiste el poder del abismo, venciendo la muerte y el pecado, haz que también nosotros venzamos hoy el pecado. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida, concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida, concede el don de la vida eterna a cuantos se relacionarán hoy con nosotros. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que llenaste de confusión a los que hacían guardando ante tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tu aparición, llena de gozo a cuantos te sirven. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor,
Tú que concediste al santo obispo Estanislao la valentía de derramar su sangre para confesar tu nombre, haz que también nosotros permanezcamos firmes en la fe, hasta morir, si es necesario, por conservarla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Reina del cielo, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que quisiste el Espíritu Santo a tus apóstoles, cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella, servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, colaboradores, diáconos, encomendándonos juntos a la bendición de Dios por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano, por todos ustedes, visitantes, peregrinos, y por todos los bienhechores, vivos y difuntos. Que el Señor nos asista y María Santísima también nos ilumine en el caminar. Pedimos a Dios por el eterno descanso
de un familiar de trabajadores aquí de la Basílica, Jesús Cruz, que Dios le tenga en su gloria en el cielo. Así pues, hermanos, purifiquemos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esta misa también quiero aplicar la intención, la felicitación por el aniversario sacerdotal del muy ilustre señor canónigo Antonio Vallejo en sus 49 años de vida sacerdotal aquí presente. Que Dios le acompañe, que Dios le bendiga abundantemente, nuestro hermano, que Dios le cuide. Muchas felicidades, muchos años. Oremos. Dios nuestro, por defender tu honor, el santo obispo Estanislao cayó bajo la espada de sus perseguidores. Concédenos que podamos permanecer como él, firmes en la fe, hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamado de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio a comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, ya nos encontramos en la tercera semana de Pascua y esta es una semana eminentemente eucarística. La Eucaristía es sacramento pascual por excelencia. Se nos presenta a Jesús como el pan de vida eterna. Así lo escuchamos hoy en el Santo Evangelio. La gente busca a Jesús. Después del milagro de la multiplicación de los panes, la gente se queda maravillada y a gusto que todos comieron hasta saciarse. Luego, la gente nota al día siguiente que Jesús ya no está ahí. Y comienza entonces la búsqueda del Señor. Pero, ¿por qué buscan a Jesús? Al encontrar a Jesucristo, la gente le pregunta: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Esta pregunta abarca no solo por saber el cuándo, sino más bien el cómo llegaste hasta acá y tan rápido. Pero en el fondo, hermanos, en el fondo, esta pregunta era expresarle su expectativa, su interés
puramente material. ¿Hoy no habrá otro milagro? ¿Acaso no habrá más panes? Aquí estamos para que nos sigas haciendo milagros. Pero Jesucristo los pone al descubierto y les confronta con sus verdaderas intenciones de puro interés. No es a Él lo que les interesa, ni su palabra, ni sus propuestas de una vida nueva. Me buscan, dice Jesús, solamente porque han comido de los panes y se han saciado. Jesucristo capta y reprocha que mucha gente se le acercaba solo para resolver necesidades inmediatas, instantáneas. Milagros, comida, así, sin esfuerzo, curaciones, beneficios, y todo sin compromiso, rápido, instantáneamente. Y esto, penosamente, todavía se puede estar repitiendo con mucha gente en la actualidad, quienes solamente se acuerdan de Dios, quienes se acercan a Dios cuando hay un problema. Entonces sí, cuando hay una necesidad, ahora sí, Diosito, Diosito, le rezan a Dios, le ofrecen, le prometen, con tal de obtener un milagro, una resolución inmediata. Y después, pues, vuelven a alejarse del Señor. Sin Dios, sin fe, una vida hasta pagana. Eso es una fe o una devoción, no solamente por momentos, por puro interés o beneficio personal, sin compromiso o sin amor verdadero al Señor. Como algunas personas hasta llegan a reclamarle a Dios, como dicen, si no me cumples, ya no creo en ti. Qué pena, qué lamentable estas expresiones, esta postura puramente de interés inmediato. Solo vengo a pedirle, a rezarle, a cumplir una promesa y ya, listo. Y después me regreso a la vida de siempre, vacía, sin Dios, sin fe, sin obras. Por eso la enseñanza de Jesucristo, hermanos, Jesús nos dice hoy, nos dice, trabajen, trabajen, no por el alimento que se acaba, sino por ese alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. ¡Qué bien, qué diferencia! Sí, en nuestra vida diaria trabajamos, nos ocupamos por cosas que realmente son legítimas, pues sí, legítimas, que son buenas. El alimento, la vivienda, la salud, la vestimenta, la educación o medicamentos, el estudio, el transporte, etcétera. Cosas necesarias, legítimas, por supuesto. Pero luego hay otras cosas que por todo el bombardeo de la publicidad nos van inculcando hasta hacernos creer que son imprescindibles para la felicidad. Que se dedican, quienes se dedican afanosamente por tener cosas y más cosas superfluas, según la moda, según el último grito de la moda, aparatos electrónicos, lujos sofisticados, placeres, propiedades, autos, ropa de marca, en fin, cuánta cosa, por pura publicidad, por pura moda. Y de todo esto, hermanos, es lo que Jesucristo nos advierte, de no caer en esa trampa, en buscar tener cosas y cosas satisfactores puramente pasajeros, caducos, engañosos, hasta destructivos un momento dado. En cambio, nos invita Jesucristo
a trabajar por el alimento que no perece. Esto significa dedicarse, esmerarse a ese estilo de vida nuevo, estilo de vida nueva que Jesucristo nos propone y que es la verdadera fuente de felicidad, hermanos. Se trata concretamente de encontrarse con Él, escucharlo, conocerlo, permanecer con Él, obedecerlo, servirlo y anunciarlo. No a ratos, no solo ocasionalmente, no solo cuando lo necesito, no por una emergencia ya. Jesucristo espera que no solo lo busquemos por algo, sino más bien permanezcamos con Él, en la profundidad, en el conocimiento con Él, con Cristo Jesús, que nos identifiquemos con Él. ¿Y qué elementos nos ayudan, hermanos, para estar en presencia de Jesucristo? ¡Qué bien! La oración, la visita al Santísimo Sacramento, el estudio y la meditación de la Palabra de Dios, la recepción frecuente de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la devoción y amor a la Santísima Virgen María, el rezo del Santo Rosario, en el servicio al prójimo, obras buenas, un apostolado, un servicio, un compromiso. En este propósito de permanecer con el Señor, quien se acerca a Jesucristo no puede menos que acercarse y permanecer también con María Santísima. Jesucristo mismo nos la entrega como verdadera madre. Él desea que nos acerquemos a Él a través de su madre, María Santísima. Nos invita a amarla con el mismo amor con que Él la ama. Ella nos forma, nos educa en el amor verdadero a Jesucristo. ¿Quién mejor que ella, hermanos? ¿Quién mejor que ella, la madre del Señor, la santa mujer, fuerte, íntegra, que siempre permaneció al lado de Jesucristo para formarnos a semejanza de su Hijo? Y aquí está ella, entre nosotros, nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ella es nuestra madre y educadora en el camino de la fe. Esta ha sido su tarea, que ha manifestado desde sus apariciones aquí en el Tepeyac, la de mostrarnos a su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios por quien se vive, la de dar a luz a Cristo en nuestros corazones, a nuestro pueblo. Y así pues, hermanos, las lecturas de hoy nos hacen un fuerte llamado a que revisemos qué tipo de creyentes venimos siendo, al estilo de aquellos que buscan a Jesucristo o a la Virgen María solo por interés de pedirle cosas y cosas, y permanecer pasivos, receptivos, ajenos, sin compromiso alguno, o más bien nosotros estamos dispuestos a ofrecerle al Señor nuestra conversión de cada día, viviendo el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, estando al servicio de María Santísima de Guadalupe, como bien lo ha hecho San Juan Diego Cuautlatoatzin, emprendiendo un buen servicio, un apostolado en la familia, en la parroquia, practicando las obras de caridad corporales y espirituales. Esta es la invitación, hermanos, que hoy recibimos del Señor, y que demos nuestra mejor respuesta a Dios,
a Jesucristo nuestro Señor y a María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. Que así sea. Vamos a continuar con nuestra oración. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. Y a cada petición diremos juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia, y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Tomen asiento.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Estanislao, obispo y mártir, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. Hermanos,
La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo resucitado que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Thank you.
Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar una invitación importante que tenemos. Hermanos míos, como siempre, el Venerable Cabildo los invita para el Rosario del Amor Guadalupano. Mañana día 12, como todos los días 12, tenemos este rosario a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio. Lo iniciamos. Si no pueden venir físicamente en sus hogares donde estén, los que me están escuchando también vía internet, recen un rosario con nosotros a la misma hora, mañana a las 7, y nos unimos a las intenciones que siempre tenemos en este rosario, que son las intenciones del Santo Padre. Inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus enemigos, y llenamos el atrio. Así que mañana 12 a las 7, ahí nos encontramos en el rosario. Que Dios los bendiga mucho. Bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.